La otra cosa de este diagrama es que sugiere hacia dónde nos tenemos que mover. Esto lo vamos a retomar hacia el fin del curso, que es que la mayor parte de los modelos que uno utiliza, de algoritmos que uno utiliza, son estrictamente estadísticos o de machine learning methods, y hay muy poco concepto. Pero aquí están desglosados muchos conceptos. Aquí está desglosada la fisiología, y si dice la fisiología, también podríamos decir la genética, porque se sabe cuáles son las enzimas y los procesos metabólicos que determinan la parte izquierda, la parte derecha, la asimilación de agua, etc. Entonces, en principio, a través de la idea del nicho fundamental, tiene uno ligas a lo que está pasando en las moléculas de la planta o del animal y que determinan su tolerancia. Y la otra cuestión, que es lo de la M, que es cómo se está moviendo, y la cuestión de los factores de interacción con otras especies. Eventualmente, yo querría creer que a lo que vamos es a modelos que no son estadísticos, sino que son modelos biológicos, en donde los componentes que afectan el área de distribución están explícitamente expresados, ¿no? Pero eso todavía está un poquitín en el futuro, aunque ya empiezan a salir más artículos. Entonces, ya voy a regresar a mi experiencia cuando estaba en la Conavio, y aunque Tavo se rió de mí hace un momentito de que estaba yo platicándoles mi vida, pues es nuestra, porque él estaba también completamente metido en todo eso. Entonces, como que ya se empezaba a entender. Esto es hacia fines de la década de los 90, nos llevó como 10 años. Hay al menos estos dos círculos, están ahorita disparados los dos círculos. La A, que son las variables xenopoéticas, la N, que es donde se puede uno dispersar. La intersección de las dos es donde va a estar la especie. Y miren, en esta especie que está aquí, el área favorable está pintada en amarillo. Pero es una especie que nada más se mueve en la zona del desierto chihuahuense, no llega al desierto sonorense de México. Entonces, cualquier, los puntos verdes, no sé si se alcanzan a ver, son los puntos de colecta, son los puntos que las ocurrencias de la especie. Y están en donde se intersecta el clima favorable con que la especie se mueva lo suficiente, el área que la especie puede explorar. Si uno es una tusa, puede explorar áreas muy restringidas. Si uno es un águila, puede explorar áreas mucho muy amplias. Entonces, ¿qué tanto es el área M? El tamaño del área M depende de la biología de la especie. Entonces, vamos a estar muy con este círculo M muchísimo a lo largo de este curso, y es una de las cosas que tal vez distingue. Si este curso se lo estuvieran dando europeos, no aparece la M. No existe la M, no es algo que se interese. Para nosotros la M es algo tremendamente importante. Nos vamos a estar molestando. Entonces, donde se intersecta es el área ocupada de la especie, ¿qué es esto, no? Es el área de clima favorable embebida en un área más grande, que es lo que la especie está muestreando. Pero existe un área potencial que se está acá, donde la especie no ha llegado, porque aquí en medio hay unas montañas y porque hay unos desiertos muy feos, pero ahí podría estar, porque el clima se parece. Vamos a estar usando este simbolito, que es una eta, cuando es una función de una región en el espacio geográfico. Esos son los climas que hay aquí. Cuando ponemos eta, es el environment, o sea, los climas de esa región geográfica. Nos han criticado también porque usamos muchos símbolos, sí, usamos muchos símbolos, pero los símbolos tienen la tremenda ventaja de que una vez que pasó uno la pequeña fase que tarda 7 minutos de saber lo que significa, entonces ya está uno hablando de lo mismo. Mientras que cuando no usa unos símbolos hay mucha posibilidad de perderse. Pues los símbolos tienen una ventaja. Y el símbolo que usamos para decir los climas de una región geográfica es esta. Y esa cosa tiene una inversa. Yo puedo preguntarme las regiones de un clima, y eso me lo hace Gis. Son funciones matemáticas en el sentido estricto de la definición de una función, pero no son una función como la raíz cuadrada o como el seno o como el logaritmo que los calcula. Se los calcula uno la computadora.
los calcula uno ArcGIS o QGIS o R, lo que sea, pero es una función en sentido matemático estricto. Entonces, te puedo preguntar ya cosas muy específicas. ¿Cuál es la probabilidad de que un ambiente en G esté en el inicio fundamental? ¿Cuál es la probabilidad de que una celda es un cuadrito, es una retícula, esté en M? Y también nos lo podemos preguntar, y es una pregunta bien definida, y podemos poner las ecuaciones probabilísticas de eso. Y la probabilidad que yo le llamo santo grial, que es qué celdas son parte del área ocupada, ¿no?, de la intersección. Esa es la que mucha gente le interesa. A nosotros también nos interesa mucho la área. Porque hay muchas preguntas que son del nicho, no del área. Pero uno puede estarse moviendo de una a otra. Esa es la dualidad de Hutchinson, que a veces se mueve uno en la E, otra vez en la G, y a veces usa las dos. Bueno, nos llevó casi 10 años trabajando para el gobierno, pero finalmente ya había como una cierta claridad. Los algoritmos de presencia solas modelan algo que recibe la solución. En primer lugar, con nicho grineliano, no con cualquier nicho, sino con los grinelianos, y ese nicho grineliano realizado. Y esto a su vez lo puedo proyectar geográficamente, y eso me da algo que está en algún lugar entre el área potencial y el área ocupada. Lo que quiero decir con eso es que cuando ustedes hacen su nicho, su algoritmo, cuando corren su Maxent, su GAN, su BioClean, les va a dar una cosa que probablemente tenga elementos de aquí y tal vez también elementos de acá. Uno tiene que interpretar, esa es la parte en donde hay la experiencia del modelado, la experiencia de ustedes. Y eso es la única forma de hacerlo, es desarrollándolo, haciendo muchos. Que es cuando van a saber dónde es sobre predicción, si lo que les interesa es modelar la geo, y dónde es una predicción de lo más interesante, porque lo que están es modelando las zonas posibles para la invasión de una cierta especie que se supone que va a llegar a su país o que ya llegó, que es una pregunta de las más importantes. Bueno, y la otra que es muy importante es que los diferentes algoritmos modelan diferentes cosas. Aquí, luego les vamos a dar otras pláticas nomás de este tema. Entonces, esto es importante. Podemos querer estimar, si nos interesan las distribuciones, cualquiera de estas tres, que no son iguales. Y si nos interesan los nichos, cualquiera de estos tres, que no son iguales. Y que evoluciona es este, de que los modeladores estiman fácil es este, y el medio está este. Entonces, ustedes tienen que tener, de veras que está en serio, así mírenla, y pregúntenos todo el tiempo, ¿qué es la que es la importante? Vuelvo a repetir, en la literatura, no sé cuántos artículos revisamos regularmente y leemos, esta es una literatura que está explotando, está creciendo el tiempo de duplicación del número de papers en esta área es de 3 años. Cada 3 años se multiplica por 2 el número de papers. O sea, está explotando, está creciendo exponencialmente. Y una proporción no despreciable, no se preocupa de hacer ninguna de estas distinciones. Ninguna de estas distinciones. Y eso pues está mal. Es tan sencillo como eso. No debe de ser. Un científico tiene que saber más o menos lo que está hablando y debe de poderlo definir, lo debe de poder explicar. Entonces, sí. La pregunta que nos están haciendo es si no hay puntos, porque empieza uno con pocos puntos, como es casi siempre la regla en muchas de las cosas que trabajamos en países como los nuestros, que son muy diversos y están poco explorados. Si esas zonas de sobrepredicción donde hay agujeros, el modelo dice que ha de estar, pero no hay ni un dato, pueden ser porque no está la especie o porque la especie estuvo y la extirparon por razones de tipo histórico, ¿no? ¿Cómo sabemos? Bueno, no sabemos y tiene uno que recabar la información extra. Ha sido muy común en esta área que la gente vaya y explora esas zonas donde el modelo, el algoritmo dice aquí hay el área adecuada y nadie ha ido y van y la encuentran. Esta es una cosa que yo lo vi por primera vez en Australia, en 93,
3 cuando fui la primera vez a ver lo que estaban haciendo los de Deri, y me quedé verdaderamente, así, verdaderamente impresionado, porque habían recuperado especies, poblaciones relictuales de ciertos eucaliptos que se consideraban extintos, haciendo este tipo de modelaciones y yendo a visitar zonas donde nadie había ido, pero que la modelación sugería que eran adecuadas para la especie, ¿no? Se ha hecho muchas veces. Un último caso que no puse la cita aquí, pero ahorita se los voy a comentar. En México se utilizan estos métodos para introducciones de especies transgénicas. En el caso de poblaciones de algodones silvestres de México, se han encontrado las nuevas poblaciones con los modelos estos de nicho, ¿no? Entonces, a veces puede ser que ahí esté y simplemente nadie ha ido, y es una herramienta predictiva. Otro caso muy, muy conocido, salió en una portada de Nature, donde es coautor Town, fue con camaleones en Madagascar. La superposición de varios de los modelos de nicho sugirió una zona donde nadie había ido, fueron y lo que encontraron fueron especies nuevas. O sea que, y a veces no habrá nada. Entonces la pregunta que yo te haría es si lo que sabes de la naturaleza de la especie sugiere que esa zona ha estado a su acceso, si se ha podido mover ahí adentro. Exacto. Si se ha podido mover ahí adentro, lo sabes por la biología o por alguna otra cosa, y el clima es incorrecto y no está, entonces tienes que preguntar si no, cuál es el factor que la ha excluido. Puede ser hábitat, puede ser la presencia humana, o pueden ser competidores o depredadores. O puede ser alguna dimensión del ambiente. Habla más fuerte. O podría ser alguna dimensión del medio ambiente. Que también lo contamos. Que no has caracterizado. Por ejemplo, el tipo de suelo que no incluiste en tu modelo no es adecuado para la especie. Entonces tu modelo con base tal vez en clima dice sí, y tu modelo de la actualidad dice que no. Pero si hubieras incluido suelos, dimensiones, otras dimensiones del medio ambiente físico, había otro, ¿no? Si hubieras excluido, porque nunca está en ese tipo de suelo. Es decir, estos modelos son correctos solo dentro de las dimensiones que incluimos. Y siempre es muy conveniente pensar en la biología del organismo que está uno modelando y no hacer la modelación en automático. Hay generalmente variables que son más importantes. Los extremos de temperatura suelen ser importantes, pero también los de sequedad, los de humedad, la presencia de heladas, en fin. Hay que pensar en la biología del bicho. Bueno, ok. Cuando vemos las interacciones bióticas en la parte histórica, que realmente no lo estoy incorporando más que con los datos que entran al modelo, pero que realmente no tengo las variables que me ayuden a predecirlo, a modelarlo. Entonces no sé si realmente el realizado sería como eso que estamos modelando, porque entro en duda como con esa parte. Ya entendí bien los datos y que sí, son realmente los que están y por eso no puedo hablar de una mitad. Pero tampoco suena. Ahí tendría que poner las ecuaciones, porque a uno le interesa la probabilidad de que la especie esté presente, y estrictamente hablando, para poderla calcular con datos de solo presencias, que son los que generalmente tenemos, tiene uno que hacer una serie de supuestos estadísticos del modelo que generalmente no son reales, como por ejemplo que muestreó uno al azar el ambiente. Generalmente uno no muestrea al azar, generalmente uno muestrea por dónde está la carretera o dónde está la estación de campo, ¿no? Entonces, generalmente no modelamos la probabilidad de la presencia. Lo que modelamos, lo que la mayor parte de los alumnos modelan, es algún índice de similitud con el clima en donde ha sido encontrada la especie. Eso es lo que generalmente estamos modelando. Sin embargo, uno puede ver las relaciones entre las diferentes probabilidades
me va a tocar luego hablar de eso, creo, y hay una plática. Cuando hablen de Maxent, creo que les voy a poner las ecuaciones de probabilidad y cómo se relacionan los diferentes, las diferentes probabilidades, ¿no? Pero sí, el nicho realizado es el resultado de toda una serie de factores. Es el clima, son las interacciones, es la capacidad de movimiento y finalmente es el hábitat también. Y varios de esos no los estamos modelando. Sin embargo, las simulaciones que hemos hecho en nuestro laboratorio sugieren que cuando la escala es gruesa, esas variables como hábitat y como interacciones se promedian y su efecto se convierte en ruido del otro modelo. Entonces, además eso es lo que uno ve por el hecho de que los modelos son tan exitosos. O sea, el hecho de que uno haga estas predicciones y funcionen a escalas gordas, sin datos de hábitat y sin datos de competencia, lo que te está sugiriendo es que a esa escala, esos factores no han de ser tan importantes, ¿no? Y obviamente hay veces en que uno fracasa estrepitosamente al hacer el modelo y tal vez sea porque ahí sí era importante. Uno tiene que conocer su bicho y su planta.